Hola, ¿qué tal? ¿Han visto la belleza de la creación de nuestro Padre? Es bellísima. Es inmensa. ¿Ustedes saben que viene un cambio? Un cambio de dimensión. Debemos de prepararnos para ello. Nuestro Padre y el Maestro Jesús está preparando a muchos para este cambio. Cooperemos para ello. Tratemos de cambiar, porque el cambio está muy pronto. Todos somos hermanos y debemos de apoyarnos. Abran su mente, abran su corazón. Tratemos de darnos cuenta que ya no queremos vivir como hemos estado viviendo. Tratemos de dejar de estar destruyendo nuestro propio planeta, la casa que el Padre nos dio. Para este cambio que viene, va a ser muy bello. Así que preparémonos. Tenemos que prepararnos en nuestro interior, completamente. Debemos de aprender a amarnos, a respetarnos, a respetar la vida, a respetar a nuestros hermanos. Desde ahí tenemos que empezar para este cambio. La oportunidad que nos van a dar para que realmente el Padre cuente con nosotros. El cambio va a ser muy bello y va a ser muy difícil para los demás también. Pero no va a tener que ser tan difícil si nosotros nos ayudamos mutuamente. Pongamos la atención a las señales que nos está dando hoy, tanto el Padre como estos bellos ángeles y el Maestro Jesús. Así que Él regresa, al igual que muchos otros grandes maestros que dijeron que iban a regresar. Así que preparémonos. Meditemos. Hay que tratar de mejorar a como éramos antes. No podemos seguir cometiendo los errores que ahora estamos cometiendo. Sé que hay formas de poder cambiar. Así que meditemos. Quitemos esos errores que hemos cometido. Aceptemos que realmente hemos fallado en muchos aspectos. Así que aprendamos a respetarnos y respetar a los demás. Hay tantos mensajes que hay que compartir, como este bello mensaje que recibimos nosotros por medio de Sarita Otero y los demás 9 maestros que vinieron. Uno de ellos, el maestro Alanizo. Los demás maestros también nos estuvieron enseñando, dando estos mensajes para que nosotros cambiemos, para que nos preparemos para este cambio que viene. Voy a tratar de darles más mensajes de los que mi Sarita y el maestro Alanizo nos ha estado compartiendo. Así que meditemos. Y hagamos todo lo posible por cambiar. Y veamos toda la creación que nuestro Padre nos dio, que hemos acabado con ella. Así que llegó el momento de que cambiemos. Nos vemos pronto. Seres humanos que saben amar, están confiando en nosotros para un cambio radical en la Tierra. Y siguen confiando porque va a suceder. Fíjense cómo está el planeta. Nos surge también ya tomar actitud en todo lo que está haciendo el hombre. Ustedes saben que aquí en Sudamérica pasan muchas desgracias, en todos lados. Ahorita el planeta está hecho un desastre. Pero aquí estamos, y con mucho amor les decimos gracias por tener fe y prepararse en nuestra misión.